amor a la patria. Carlos es el menor de 5 hermanos. Aquí está Fernando, fiscal del Ministerio Público. Aquí está Gladys, Elena, ingeniero, profesora. Debe venir por allí Lourdes, economista. Y aquí están todos sus sobrinos y mi ahijado, Alejandro. Carlos fue siempre muy aventajado. Se gradúa con honores sin haber cumplido la edad reglamentaria para ser abogado, a los 20 años, en la Universidad Católica Andrés Bello. Hace posgrado, hace doctorado, siempre con honores. Y eso, los que lo conocieron saben, en ningún momento ocasionó en él actitudes hieráticas, sino por el contrario, una gran sencillez y una alta pedagogía que todos sus alumnos, me atrevería a decir unánimemente, reconocen. Carlos, enamorado como fue, era un cultor de la poesía, el derecho, la historia, la ciencia política, pero era un cultor de la poesía. Enamorado de Pablo Neruda y sobre todo de Andrés Eloy Blanco. Era una exquisitez oírlo decir párrafos de coplas del amor viajero y en el orden político decir párrafos como los poemas continentales de Andrés Eloy Blanco o párrafos de Benedetti o de Ungaretti o del propio Gustavo Adolfo Bécquer. Creo que eso viene de nuestra madre. Un hogar disociado, pero que lo asume la madre con una enorme responsabilidad. Su objeto era que sus hijos se graduaran y que tuvieran un alto sentido de la patria. Cualquier afirmación sobre el libertador de Carlos, como de cualquiera de nosotros, venía de las rodillas de nuestra madre. Muy jóvenes todos, leíamos el discurso de Angostura o la carta de Jamaica o la circular o convocatoria de Panamá. Mamá también le inculcó la pasión de patria, la rectitud, la honestidad, virtudes que a veces desaparecen, aunque siempre vuelven en el camino histórico de la nación. Yo, parlamentario como fui, constituyente como fui y profesor como lo soy, reconozco en Carlos no solo al luchador de la revolución en la que él creía y seguirá creyendo donde quiera que el hacedor del universo lo ubique, sino que además fue un extraordinario parlamentario, de verbo fácil, de verbo fuerte. Se critica a veces eso, pero quienes los critican, pienso, tienen muy menguado el espíritu. Porque tener carácter, ser fuerte en las convicciones o terco, lo único que quiere decir es que se es genuino, se es sincero con los valores que se tienen. Y Carlos no transaba valores. No había posibilidad alguna de que eso ocurriera. Tuvimos un pacto implícito que solo conocieron nuestras familias. En una Venezuela como la que nos ha tocado vivir,
muchos sectores en distintos momentos se empeñaron en confrontaciones innecesarias. Todavía recuerdo al director de una televisora insistiendo en el proceso de reforma constitucional, en un debate entre hermanos, que a todas luces iba a ser un debate muy fuerte por las dos posiciones radicales que ambos teníamos. Él fue muy sincero y genuino y fiel a la idea revolucionaria. Fue de un sentimiento extraordinario hacia el actual presidente de la República, como me lo dijo en muchas oportunidades cuando hablábamos de estos temas. Él también eludió entrevistas, cambios de palabras. Yo llegué a decirle, hagamos lo siguiente, como tú eres del Caracas y yo del Magallanes, llevemos a los que nos preguntan a ese debate, no a otro. Y así empezamos a hacerlo. Aún hoy, ayer, con dolor mi hijo me enseña algunas palabras que nunca dije, pero que colocaron como para que aún en este momento esa confrontación se diera. Yo digo, respetando a la Iglesia, que no solo hay bienaventuranzas, hay malaventuranzas. Malaventurados, Dios mío, aquellos que inoculan el odio y no la paz, la solidaridad y la fraternidad. Fernando te despide, Gladys Elena te despide, Lourdes María te despide, tus hijos, tus sobrinos, y yo te despido en nuestra forma. Mi hija mayor, que trabajó contigo, me obsequió este poemario, que no se lo he preguntado si fuiste tú el que lo mandó, de Marcos Ana, 27 años preso por el franquismo y un revolucionario de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la República Española a carta cabal. Escojo un poema, hermano. Con el que te despido. Triste es luchar en una misma casa, romper la mesa donde el pan se come, vivir entre paredes enfrentados tercamente en un mismo territorio. Pero más triste es ser ciego y sordo al llanto de las madres dolidas. Hay que tener tactos de áspera corteza para esos corazones. Hay que tener el pulso amarillo. La sangre sin vertiente seca el alma para dejar oscuro el pecho ante la luz urgente que necesita la patria. Y este, hermano, el último párrafo es para mí el más importante. Ni un paso más, hermano. Que no pueda el ayer o sus cenizas o sus odios oponerse a nuestro encuentro.
ni tú ni yo apagamos la luz, ni le hemos robado el pan a nadie, ni dejamos sin techo y sin puertas a nuestra patria. Adiós, hermanos.